Hey, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un capítulo más de Galactic Craft. Y en esta ocasión nos vamos a armar la Tier 6 porque vamos a visitar Urano, ¿sale? Nos estamos acercando ya al final de lo que es el sistema solar, así que también al final de la serie. Nos quedarán, no sé, unos 5 capítulos, no estoy muy seguro, tal vez menos, pero bueno, vamos a comenzar. Porque pues ya saben que esta es la parte tediosa, lo de armar las naves y armar los trajes. Si es que se puede hacer traje. Vale, pues aquí ya tengo el Tier 6 de la. Bueno, el sheet de la Rocket 6, ¿sale? Y. Bueno, les muestro. Tier 4, por ejemplo, el traje. El traje Tier 4 no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos esto que es zinc. Y el zinc, pues en la Tierra no lo he visto. Supongo que debe de estar en Urano, puede ser, es lo más lógico, porque en ningún otro planeta hemos visto zinc. Pero vamos a empezar entonces. Entonces vamos a ir por la Tier 6, que como ustedes saben, se craftea muy parecido a lo que es las anteriores, solamente que con diferentes materiales. Entonces empezamos por el nose, la nariz. Y ¿cómo hacer el Heavy Duty Plate de la Tier 6? Bueno, pues es con Heavy Duty Plate Tier 5, que esto estará en el capítulo anterior. Y esto pues es magnesio, que se obtiene de Saturno, que en las cuevas pues hay muchísimo. Entonces esto es compreso o comprimido, como le quieran llamar. Ambas palabras son válidas. Y vienes, dejas en el compresor el magnesio y pues lo comprime, ¿sale? De eso les digo, ya lo hemos manejado bastantes veces, entonces ya debemos de estar acostumbrado a pues a todo esto, ¿no? Entonces, vale, ya que está, venimos y con el de la Tier 6, del Tier 5, perdón, que de todas maneras se les voy a enseñar cómo se craftea. Esto es con Palladium, que se encuentra en Júpiter, y claro, el Heavy Duty Plate de la Tier 4 que estará en videos anteriores. Entonces, de esto ya no vamos a hablar porque ya lo sabemos. Vamos a craftearnos esto, que ya sabemos ahora cómo se obtiene, ¿sale? Perdón, que es en el compresor. Entonces, vale, pues es así esto. Ponemos uno de Tier. Vale, ponemos uno de Tier 5 y compress magnesium, ¿sale? Entonces voy a dejar por aquí lo que más se puede hacer. Ahí está, mira, ya tenemos el Heavy Duty Plate de la Tier 6, perfecto. Y pues nada, no necesitamos saber nada más que se termine de comprimir esto. Mientras tanto voy a poner aquí, ok, mira, mientras para que se vaya haciendo, a ver, pasamos unas para acá, otra para acá. Y otra para acá. Ahí está. Yo creo que con eso ponemos por aquí. Para tener más, ¿sale? Y ahí está. Tres de aquí. De hecho, debería de ponerlo siempre en esta. Porque pues es mucho más rápido. Y con la batería infinita. Que es del creativo. Esto no se puede hacer en supervivencia, ¿sale? Entonces, vale, ya tenemos aquí esto. Paso otro para acá para que se hagan otros cuantos. Pero mientras tanto ya podemos hacer el cono. La verdad es que es un proceso muy similar al de todas las Tier, nada más les digo, cambian los materiales, entonces pues hay que checar solo eso, pero no es nada complicado, ya se irán acostumbrando. Al principio a mí me costaba muchísimo trabajo, hubo veces que pensé hasta en renunciar a lo que es pues este mod, ¿vale? Porque era bastante complicado, ¿sale? Vamos a ver si ya tenemos más por aquí. Es que mira, ese es el problema. Creo que no me van a alcanzar. No estoy muy seguro, ¿eh? Vale, esto lo dejamos por acá. Y bueno, me voy a traer todo esto para acá porque ya les digo yo que es más rápido. Pero, en fin, creo que no me van a alcanzar. A ver. Vale, tres ahí. Y vamos a poner. Pues vamos a poner todo. Todo el magnesio, ¿sale? Había dejado un poco, pero bueno. A ver. Listo. 9. ¿Con eso qué nos podemos hacer?
pues nos vamos a empezar a construir. Ay, esto no es. Nos vamos a empezar a construir, por ejemplo, esto, los boosters, que creo que ya estoy completo. ¿Esto qué es? Es magnesio normal, vale, pues vamos a tener que esperar otro poquito. Vale, estamos de vuelta. Entonces, a ver, nos íbamos a armar. ¿Qué íbamos a armar? Esto, ¿no? Los booster, que me parece que ya estoy completo, tengo todo. Pero voy a hacer dos, ya saben, que necesitamos dos de este tipo, ¿sale? Bien, esto por aquí, ponemos esto por acá. Y pues todo el compress magnesium que ya tenemos. Ya saben, este no se puede poner así, así que ya que lo tenemos ahí, vale, quitamos esto, ahí está. Entonces tenemos los booster, tenemos prácticamente todo excepto este, que también ya tengo para hacerlo. No, perdón, es de Heavy Duty de la Tier 5. Este tenía, pero ¿dónde los tenía? Probablemente ya me los gasté, ¿verdad? Vale, vale, estamos de vuelta. Sí tenía aquí, en este cofre. Tenía unos cuantos, ¿vale? Ok, entonces seguimos. Me parece que iba aquí. Vale, ya tengo para hacerlos. Pero me voy a hacer cuatro. Son cuatro. Vale. Listo. Y finalmente. Finalmente estos. Ya están los cuatro. Vale, perfecto. Vale, ¿cómo vamos aquí? Creo que ya tenemos los suficientes, no estoy muy seguro. Compress magnesium. Ok, ¿y qué nos faltaría? Ah, pues el motor, me parece. Creo que sí nos van a hacer falta, ¿eh? Mira, este encendedor. Es que no sé dónde. Creo que no tengo encendedor, perdón. Que no sé hablar. Vale, pero aquí tengo hierro. Tengo pedernal. Ni modo, tenemos que craftear todo. A ver, ahí está. Vale, pues venimos. Voy a dejar por aquí, Lo voy a dejar aquí. ¿Y qué me faltaría ahora mismo? Según yo, nada. Pero sí me van a hacer falta Heavy Duty Plates de la Tier 6. Eso creo que sí me va a hacer falta. Porque mira, tengo 3 solo. Y acá. Ok, entonces. ¿Cómo se hace esto? Vale, con magnesio, ¿no? Ok, pues es que me hacen falta unos cuantos. Según yo son... ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, necesito 7 más. Y... Ok, vale, vale, ahí está. Sale pues. Pues nada, tenemos todo. ¿Sale? Acomodamos. Ah, perdón, que es de la Tier 6. Por eso no me lo recibe. Ahí está. Perfecto. ¿Qué falta? La nariz. Pues muy bien. Por fin tenemos Tier 6 Rocket, que aparte se puede poner en el launchpad del tipo 2, ¿sale? Mira nada más, está enorme. De hecho ya la tengo acá en el museo, museo de naves, ya saben que tengo mi museo de naves. Y vean, es que sí, es un hecho que es la más grande. Me hubiera gustado, me hubiera encantado que fuera verde, ¿eh? Pero bueno... aquí tengo todas las naves, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y finalmente, no nos podemos hacer un traje más avanzado que este. De momento, el Tier 3 es el más avanzado, que es el azul este. El rojo no lo podemos hacer porque necesita zinc y no tenemos zinc. Pero sí nos podemos adelantar al térmico, ¿sale? Que es el tipo Tier 5. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues... ahorita lo vemos. Vale, Tier 5. Le damos aquí. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues con magnesio comprimido, ¿sale? Y con Thermal Cloud del Extra Planets. Que bueno, esto se hace facilísimo con Compressed Magnesium y con Thermal Cloud. Que esto lo sabemos hacer de toda la vida, desde que empezamos, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo. Por lo menos el casco. No tengo para hacer Thermal Cloud. Sí, sí tengo. Ok. Mejoras que sola. Oh, me cago en 10. Solamente tengo para hacer 2, me parece. Tengo para hacer 2 y no voy a poder hacer el casco. Pero por aquí tenía magnesio, ¿no? Uf, me cago en todo. ¿De verdad gasté todo el magnesio? No, mira, aquí está. No sé por qué lo dejé ahí. Vale, 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 vale. Ya me había espantado, ya me había espantado. Cosas que me pasan siempre. Mira,
Ok, entonces, ¿cuántos más me hacen falta? No sé, no sé, los voy a hacer todos. Ya me da igual, la verdad, después sacamos del creativo. Bueno, no. Es para hacer el casco, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 4. Vale, hacemos el último. Ahí está. Nos metemos y nos hacemos el casquito, ¿sale? Ok, ahí está. Ahí está. Ahí. Es que estos no se pueden juntar, ¿eh? Es extrañísimo, pero no se puede. Ah, claro, me falta un casco, si no me equivoco. ¿Cuál? Ah, no, es magnesio. Sale, sale, sale. Ok, ¿me lo puedo hacer? Sí, me lo puedo hacer. Ahí está. Bueno, y esto es del thermal. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada, lo primero que vamos a hacer es quitarnos nuestro traje térmico, que es del tipo taller 4, y nos ponemos el más avanzado, ¿sale? Súper bien. Súper bien. Y aquí dejamos esto. Esto, bueno, hay otro traje aquí porque los que vieron tutorial Galactic Craft, pues ya entenderán. De momento voy a dejar todas mis cosas por acá. En cosas de Saturno, todo lo que no voy a ocupar ya, ¿sale? Porque ya estoy listo para ir a Urano. Está fuerte, la radiación es 35%, pero es menos que en Júpiter y me parece que en Mercurio también es más, ¿eh? En Mercurio no sé si sean 40 o algo, pero bueno, llevo ya las pociones antirradiación, eso todavía no está en tutorial Galactic Road, pero aquí ya los crafteamos. Esto es lo que se necesita, ya lo veremos más adelante en el tutorial. A ver, pues nada, creo que tengo todo para ir, ¿sale? Bueno, el canister tampoco, este ya no lo voy a necesitar, lo voy a dejar por aquí. Ahí está. Y pues me pongo las cosas importantes. Me pongo las cosas importantes acá, ¿sale? El hacha le doy menos importancia, ahí está. Vale, y comidita, manzana dorada por cualquier cosa, radiación, y esto me lo pongo acá. Ya podemos ir ahora mismo. Estamos más que listos para ir a Urano, ¿sale? Voy a ir. Voy a hacer un análisis rápido. A ver si encuentro una dungeon rapidísimo. Y nos quedamos ahí. No sé si me va a dar tiempo en este capítulo de pasar la dungeon, pero lo vamos a intentar, ¿sale? Vale, miren, podemos aterrizar, ¿sale? Vamos a hacerlo. Creo que voy muy bien preparado. Llevo tanques de oxígeno. Ostras, no me revisé mis tanques de oxígeno. No revisé si traigo puestos tanques de oxígeno. Sé que tengo en la mochila, pero bueno. Ostras. Ok, mira, hold space. Oh, mira qué bonito color. Es que es azul. Urano es azul. Se ve súper bien esto. Vale, voy a ir súper lento. Medium radiation. Uy, olvidé tomar las pociones de radiación en la Tierra para bajarla hasta lo mínimo. Vaya, ese es un error que no se puede cometer en este mod, ¿sale? Y menos con tanta radiación que hay en Urano. Vale, oye, qué bonito está esto. Mira, ya veo una nave. Qué bonito color, la verdad. ¡Ostras! Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Espera, espera, espera. Vale, ok, a ver, estamos de vuelta. Tengo mis dudas sobre si voy a poder sobrevivir porque, bueno, ustedes lo vieron, estaba muriendo. Tuve que cambiar. Chequé mis tanques de oxígeno, están completos. Entonces, lo único que se me había ocurrido es que a esta armadura de tipo Tier 3 no le había puesto escudo para la presión y para radiación, ¿sale? Entonces, pues no sé, creo que aquí el problema es el frío, pero se supone que el Tier, digamos, el Thermal Protection para el Tier 5, que es, espérenme, que es este. De hecho, aquí dice, mira, se requiere para Urano, Neptuno y Plutón, and Eris, ¿sale? Incluyendo las lunas. Pero no sé, entonces no tengo ni idea por qué empecé a morir. Solo se me ocurre lo de la radiación, pero claro, tenía radiación media, no creo que sea eso. Tenía oxígeno, tampoco creo que sea eso. Entonces, pues nada, voy a salir de la nave y pues si todo va bien, debería de sobrevivir. Y si muero, pues no sé qué sea, la verdad. De hecho, no voy a morir, voy a poner el creativo, no voy a perder todas mis cosas, ¿sale? Pues nada, vamos a ver. Mira, es que tengo oxígeno.
tengo todo, ¿qué me estaba haciendo daño? No tengo ni idea. High environment pressure. O sea, sé que hay presión alta, pero pues se supone que tengo cosas para eso. Ok, pues nada. Creo que no muero, estoy sobreviviendo al momento. Les digo, no hice más que un cambio, hice, solo hice un cambio, ¿sale? No sé si me hago daño por caída aquí. No lo parece. Vale, voy a picar esto. Vale, creo. Vale, Santi, creo saber qué es. Ah, bueno, Santi está aquí conmigo. Creo que sé qué es. Mira, esto es nieve. ¿Qué le pasa al hielo? ¡Ostras! Vale, aquí brinco un poquito más. Al parecer no hay tanta gravedad, ¿sale? Es más o menos como la luna. Bien, se supone que si le pongo aquí redstone, ¿se deshace? No se deshace. Bueno, pues esto es hielo, ¿no? Ah, no. Es roca de Urano. Ya sé qué puede ser. Puede ser que el agua sí esté muy fría. A ver, vamos a hacer esa prueba. Lo bueno es que tengo pociones antirradiación, entonces no hay tanta problema. No hay tanto problema, perdón. Ok, voy a bajar uno. ¡Ostras! Es el agua, es el agua, es el agua, es el agua, es el agua. No la puedes tocar. A ver, pero vamos a ver qué es. Vaya tontería. No. ¿Qué fue eso? Es el agua de Urano. No se puede tocar. Ok, yo con esto puedo llenar. Es que no sé si puedo llenar. ¿Por qué no traje cubetas? Sí las traía, ¿no? No puedo, me cago en. Vale, chicos, estamos de vuelta. Saqué una cubetita del creativo. No me iba a ir sin saber qué es esto. ¿Por qué me hace tanto daño? Frozen water. Vale, bueno, quiere decir que está súper congelada, ¿no? 300 grados Kelvin, supuestamente. No sé qué más, ¿eh? El agua. Ok. Ah, entonces si la nave tocaba el agua, tú también la tocabas. En Urano y en Tritón. Tritón debe de ser una luna de, no sé, no sé de qué. Probablemente de Urano. A ver, lo vamos a revisar rápido. ¿Dónde está Urano? Aquí. No, Titania. Nah, Tritón es de Neptuno. Es una luna de Neptuno, ¿sale? La única que hay aquí. Sí, pues era el agua entonces. La verdad ya me había espantado. No sabía qué estaba pasando. Les digo que hice lo de la radiación. Pero bueno, ya vimos que sí se puede sobrevivir. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Y después de ver que sobreviviste, pues yo pensaría que esos son naves. Pero no estoy seguro. Voy a ir, a ver, antes de eso, voy a anotar las coordenadas por aquí. 32 y 109, sale. A ver, las anoto para no perderme. Son positivos ambos, ¿verdad? Así es, vale, pues ahora sí ya puedo ir. Puedo ir a donde yo quiera sin perder, bueno, no tan lejos, porque claro, puede pasar una catástrofe, ¿sale? Ok, entonces vamos a tratar de tapar aquí, porque esta es la dungeon, ¿sale? Ahí está, mira. Así ya no muero al contacto con esta cosa. Bien, pues nada, creo que voy súper bien. No me traje la cámara criogénica. Tenemos un problema. No he tapado bien aquí. Ok, si tapo ahí. Vale, creo. Ostras, iba a caer el agua otra vez. Vale, tapo aquí. Tapo acá, acá y acá, ¿no? Ok. Bien, pues parece que ya, ¿eh? Bueno, espero no morir aquí. Porque claro, será muy fácil morir, ¿eh? Mira, ya estamos en la dungeon. No sé si bajar a saco. No voy a bajar a saco, no voy a bajar a saco, ¿vale? Ponemos cositas aquí. Mejor me voy a hacer una bajada. No quiero morir aquí. Me voy a hacer una bajada lateral. Recuerden que traigo mi arco multishot, ¿sale? Para la dungeon. ¿Qué es multishot? Pues que tienes, tiras varias veces. Y es súper bueno, mira, para los mobs, para matar a mobs, es súper bueno. Lo malo es que hay muchísimo lag, entonces
Toma ya. Ok, hay que picar. Picamos. Ostras. Son como Espérate, multijugador, ¿no? espérate. Multishot. Bueno, multi significa que puedes, que tienes varias flechas, ¿sale? Ok. Multijugador. Hay una temperatura muy baja en Urano. Bueno, tiene mucho sentido, está muy alejado del Sol. Ya es el jefe El final. jefe final final. Final, final. Bueno, es que en Galactic Craft no hay como tal un jefe final, pero el dragón, como en todos lados, ¿no? Vale. El dragón es el jefe final de Sí, de Minecraft, sí. De Galactic Craft, pues te digo, no hay. Mira este O libro. sea, Paso ¿nunca has jugado helado, Galactic vaya. Craft? No, uy. Hay un creeper aquí, hay dos creepers. ¿De dónde salieron? No tengo ni idea, ¿eh? Ok, con este no quiero pelear, me va a quitar mucho tiempo. Maldición de ligamiento. Aún no sé para qué son esos, pero bueno. High environment pressure, very low radiation. Bueno, voy bien en eso, ¿no? Se supone que de la presión estoy protegido. Solamente hay que cuidar lo del oxígeno y lo de la radiación. Que de la radiación de momento voy bien. Esta vez sí me voy a comer una manzanita de oro para ir a atacar al mob. Vamos super chetados ahora, ¿eh? A ver, ¿qué hay aquí? Ostras, es un mega slime, ¿eh? Uf, golpea fuerte. Estaba muy grande, más que el otro, ¿no? Sí, pero no se ve, mira, es de color. Pega mucho, ¿eh? Me quita un corazón. Pero mira, es que mira, mira este arco. Mira este arco, Santi. Es un super arco, no me digas que no. Y por ejemplo, para este slime. Aparte, cuando vas a matar al dragón, aunque no haya ningún jefe final, Sí, con este arco va a ser súper fácil. sí. Aparte no le vas a tener que dar ni a las Ok, torres, le voy a dar ¿verdad? con. Ah, mira, ya lo maté, perdón. Lo quería matar con la espada porque, pues, sí lastima, ¿eh? Según yo. Ah, mira, aquí está. La llave tipo Taller 7. Vamos a ver. Ok. Pues nada, vamos a ver qué nos dan aquí. Supuestamente me deberían de dar el shit para la Taller 7. Perfecto. Para ir a Neptuno. Muy bien. Libros, mira, estafa 2. No tengo ni idea que sea. No sé si tú sabes. Última oportunidad 2. Bueno, es que hay muchísimos libros. Hay muchísimos libros y no sé cuál sea el mejor, ¿sale? Bien, saben que estamos buscando zinc. Mira, cueva. Aquí en esta zona debería de haber. ¿Están de acuerdo? Cueva, esto es lo que quería, una cueva. Mira, aquí hay cosas. Bueno, es que puede ser, esto puede ser. Vamos a ver. Tiro de la cabeza esta. Cristal, vaya. Pues no sé qué sea eso. No sé qué sea y para qué sea, pero bueno. Voy a estar aquí un ratito. Mira esto. Cristal, hierro. Vaya. ¿Qué es esto? ¿Era hierro? No, es cristal. Lingote de cristal, así dice como tal, ¿eh? Bueno, lo que estamos intentando, ya saben, es encontrar zinc. Porque se supone que se va a necesitar zinc, ¿no? Para la otra nave. Ahorita voy a revisar. Voy a revisar porque puede ser que no. A ver, ¿taller qué? Taller 7. Se necesita zinc. A ver, ¿qué es esto? Ah, cristal, mira, reinforce. ¿Y esto cómo se hace? Compress cristal. Oh, vale, pues es esto que tengo. No se necesita zinc. Zinc es para el traje, ¿vale? Para el traje de Taller 5. A ver, vamos a ver. Ah, no, esto no es. Traje Taller 6 o Taller 5. Sí, Taller 5. No. Taller 4, perdón. Es este, el rojo. Para este se necesita el zinc, que no. Sí, mira, zinc. Bueno, ese no tengo ni idea de dónde sacarlo. Estamos en Medium Radiation, vamos a tener cuidado con eso.
Cuando lleguemos a High Radiation, me voy a tomar una poción. Traigo tres, vengo de sobra. Entonces, pues nada. Lo importante es que encontramos esta cosa que se llama cristal. Y qué es lo que vamos a necesitar para empezar a hacer la Tier 7, ¿sale? Muy posiblemente sea hasta Venus en donde encontremos el zinc. No estoy muy seguro. Mira, ahí hay muchísimo de esto. Pero claro, no me quiero arriesgar a ir a lo tonto. Porque, no sé, me puedo encontrar un mob diferente, un mob peligroso. Ostras. Bueno, este no es tan peligroso, pero... No es tan pe... Mira, este viene súper armado. Es peligroso, ¿eh? Pues tampoco tanto, pero... Es que tengo un super arco, la verdad. O sea, no me quejo de eso. Pero mira, por aquí hay mucho cristal de este. Te digo. ¿Morirías con tu arco que cargas? Ok, mira. Pues nada, 10 de cristal. Hay bastante. No me voy a preocupar ya por eso. Creo que hay lo suficiente como para andar un ratito aquí minando. Y para poder hacer la taller, la que sigue, ¿sale? Entonces nos vamos a ir ya. Vale, pues encontré. Ni siquiera. Mira, High Radiation Consume. Pero no fue necesario. Todo salió muy bien. No fue necesario ni siquiera ocupar la poción antirradiación. No la voy a ocupar. Me voy a ir ya. Tengo lo que necesito. El cristal para hacer la Tier 7. Es muy bonito Neptuno. La verdad me gusta muchísimo. Y se ve Júpiter desde aquí. Mira, se ve súper padre. Sí, todo se ve azul. Mira, desde aquí. Me imagino que la atmósfera será de este color. No sé, pero se ve muy bien. Hace mucho frío. Y me imagino que en Urano va a ser peor. ¿Sale el frío? Ah, perdón. Es que estoy en Urano. Estoy en Urano, voy a Neptuno después. Sale, pues ya me voy. Ya me voy y nos estaremos viendo ya en el siguiente capítulo. Ya me voy porque no sé cuánto me va a costar editar esto. Así que nada, un saludo, pórtense bien y adiós.